¿Cree que valió la pena haber venido hasta Bogotá, haber observado al Papa, escuchó la misa con atención? Pues de haber valido la pena, gracias a Dios, para mi concepto sí, porque logré un gran objetivo que fue haber llegado a la ciudad de Bogotá en algo que nunca nadie se imaginó, que yo podía llegar. Mucha gente en Florida lo dudaba, mucha ¿Ah, sí? gente ¿No se creían en usted? burlaba, sí, se ¿Se burlaban? burlaban, y estaba loco, ese man está corrido, ¿no? En Florida me conocen mucho como Banana, ese apodo lo llevo desde muy pequeño y a todo el que yo veía, a mis amigos les decía, hey, voy a tirarme una travesía, me voy a ir a ver al Papa, me voy a ir a llevar un mensaje de paz y todo el mundo, ah, que va a tirar para Bogotá, está muy loco, no llega nunca, le ponemos 20 días, no, se demora un mes, se demora un año. Y no, a pesar de las críticas y a pesar de los comentarios de la gente, decidí embarcar. Y pues gracias a Dios no pudo estar en la misa por inconvenientes ya personales, que hubo una mala organización ya de logística y pues cayó mucho agua, un aguacero muy berraco y se me dificultó la entrada. Pero me siento feliz, me siento contento porque logré mi objetivo. Y gracias a Dios tengo un grande mensaje para poderle llevar a Florida, que es el mensaje que traía para el Papa. Y con mucho amor y con mucho esfuerzo lo voy a llevar para Florida Valle y se lo voy a leer a todo Florida. Florida Valle 07 del 09 del 2017. He venido muy lejos pedaleando, valles y montañas, en mi pequeño triciclo de tres ruedas, recorriendo día y noche para poder llegar a la capital de Colombia y poder recibir la gran bendición del Señor Papa para todo un pueblo lleno de amor y de prosperidad y de mucha gente que quiere luchar por un futuro. Hoy doy gracias a Dios por permitirme poder llegar hasta aquí. Algo que he anhelado es tener la presencia del Señor Papa. Y en nombre de mi pueblo Florida Valle, quiero llevar conmigo la gran bendición y esperanza de amor y prosperidad para todo mi pueblo floridano, ya que es un pueblo lleno de gente bella, amable y con muchos anhelos de luchar. Soy un hombre humilde, lleno de coraje y de valentía y mucho esfuerzo en mi vida. No a la indiferencia, no a la corrupción de los recursos humanos, no al récord, no al egoísmo. Señor, te pido en nombre de todos los floridanos y vallecaucanos que en tu bendición se manifieste en cada uno y llevemos nuestro corazón lleno de paz y de amor. Y por una mejor Colombia te pedimos la paz. Gracias, señor Papa, por su visita a Colombia. Atentamente, Florida Valle. Este mensaje lo traía yo para poderlo leer en cámaras y podérselo entregar al Papa como un mensaje de paz que traía yo de mi pueblo. En todo mi recorrido que hice desde Florida Valle el día jueves hacia casi a la ciudad de Bogotá, yo les agradezco mucho a todas las personas que me han ayudado, que me han colaborado en los medios de comunicación, en el Facebook, por las redes sociales. Todos los saludos que las personas me han brindado para mí han sido un esfuerzo muy grande y han sido unas energías positivas. Muchas gracias a todos los que me colaboraron y en este momento pues estoy tratando de prepararme para devolverme para mi pueblo, Florida Valle. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué decide usted venirse para Bogotá y no para Medellín, que el trayecto es mucho más corto desde el Valle del Cauca a Medellín? Pues no sé, mira que me tiré la meta de pronto en darme ese reto, en ver hasta dónde tenía yo mi resistencia física. Y bendito sea Dios, el corporativo de uno de ser capaz de hacer las cosas, de uno poder llenarse de coraje, de decir, puedo, yo puedo, para mí es una virtud muy linda. Y yo siento que cuando uno se propone algo, lo único que necesita es fuerza de voluntad. Y yo pienso que la fuerza de voluntad la tuve desde el primer momento que empecé a pedalear, desde el primer momento que salí de mi municipio Florida Valle. Y no, me siento feliz, contento. Y le doy gracias a Dios por tenerme aquí y también le doy gracias a Dios por poder estar con toda la gente que en este momento me ha apoyado. Le cuento, mi querido Rubén, que usted es un guerrero, una persona de admirar. Muchas gracias. Aquellos que le han dicho locos, que le han dicho loco, ¿usted qué les dice? No, pues la última frase que yo dije fue, loco no es el que cree que uno es loco,
Loco es aquel que piensa que uno es loco. Más locos son los que dicen esa palabra, que son locos. Claro que sí, imagínese, hay gente que viene desde la Tierra de Fuego, en la Patagonia, en el Cono Sur. Así es, señor, así. Hermoso continente, y que va hasta Alaska, hasta Canadá. Sí, así es. Ellos sí que están mucho más locos entonces, según eso. Eso es lo que yo también digo. En bicicleta, a veces. En bicicleta, o en moto. O en carros destartalados. O también a pie, que es algo muy, muy normal. En la carretera conocí mucha gente que se quedaba admirada, los niños, las personas adultas, gracias a Dios por de todo mi trayecto conocí mucha gente importante, gracias a Dios conocí alcaldes, concejales, exalcaldes, personas que sin yo decirles regálenme un vaso de agua, ya lo tenía yo en la mano. Personas que sin yo decirles vea tal, me regalaron un vaso de agua panela con queso. Me daban ese ánimo, niños iban en carro, personas adultas admirando lo que yo hacía. Ahora en la línea, eso fue algo muy impresionante, el frío, yo solamente veía era mis zapatos cómo caminaban porque el frío me tenía era más temblado que un pollo frío. Entonces le doy gracias a Dios, bendito Dios, porque me tiene aquí y ahorita de regreso con el poder de Dios a Florida Valle y poder contar todas estas anécdotas que la vida me ha dado, que este trayecto que tuve de Florida acá ha sido una experiencia que de verdad nadie la ha vivido y que me siento feliz. En este momento me siento un hombre glorioso, un hombre guerrero y ante todo guerrero me siento un hombre capaz de poder haber hecho lo que yo siempre soñaba. Perfecto, pues le deseamos muchos éxitos en sus actividades de trabajo. Allá en Florida lo están esperando con mucho cariño para darle la mano, para abrazarlo, para felicitarlo, porque usted ha hecho quedar muy bien el nombre de Florida, del Departamento del Valle, ante Colombia. Bueno, muchas gracias, de verdad que me siento orgulloso de poder haber dado todo de mí, de poder haber dejado todo mi esfuerzo en una carretera de más de 540 kilómetros, porque pues igualmente los muleros, que son personas que viajan todos los días por las carreteras de Colombia, son personas que se quedaban admirados, la Policía Nacional de Carretera, las estaciones de policía por las ciudades, el pueblo donde yo pasé. Mucha gente, gracias a Dios, me admiró y gracias a Dios y gracias a todo Colombia. ¿En algún momento del recorrido se sintió triste o siempre alegre con esa fuerza interior de amor por el Papa y por una Colombia mejor? Sí, hubieron momentos que la nostalgia me pegó duro, recordar a mi padre, recordar a mi madre, la ausencia de mi mujer que pues se había quedado en mi casa, son cosas que a cualquier persona le remueve el corazón, hermano, y lo que yo venía pensando en mi recorrido era dándole gracias a Dios y hablando con mi madre, hablando con mi padre, diciéndole voy para adelante y aquí van ustedes conmigo y bendito sea Dios. La carretera es muy peligrosa, hermano, y gracias a Dios todas esas adversidades las pude lograr y aquí estoy, bendito Dios. Mire que el Papa dijo que no nos quiten los sueños, que no nos quiten la esperanza. ¿Qué opina de esa frase que precisamente a usted le queda perfecta? Sí, es una frase muy bonita porque yo pienso que cada ser humano tiene un sueño y el sueño mío era este. Poder demostrar mis agilidades físicas, poder demostrar que todo en la vida se puede y que cuando hay ganas no hay obstáculos que impidan que uno puede salir adelante. Perfecto, pues el canal de OZ Producciones con mucho cariño lo saluda y esta filmación va a quedar para siempre en el canal de YouTube para que todo el que tenga sueños y cree que no se pueden realizar, pues aquí está Rubén que lo realizó. Amén, muchas gracias y de verdad que le agradezco a todos los periodistas, a todas las personas que han interferido en esta gran hazaña que yo hice y de verdad que de corazón se los dedico a todo Colombia porque realmente es una hazaña que en ninguna parte de Colombia se ha visto y por primera vez me presento como la máquina, gracias a Dios y gracias a todo Colombia por ese gran apoyo tan hermoso que me dieron y que aún todavía sigo recibiendo de todas las personas aquí y fuera del país. Muchas gracias. Rubén, hasta pronto y muchas felicidades, que Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes, que de verdad tengan una feliz tarde y muchos éxitos para todos y para adelante es para allá. A las personas de la carretera que me han brindado un vaso de agua, una guapanela con queso, Dios me los bendiga. A mi lado posterior está la terminal de Ibagué. En todo caso yo les agradezco a todos el mundo le agradezco por esta ayuda
Y aquí está mi bandera, la bandera de mi Valle del Cauca, que es la de mi pueblo Florida Valle. Dios me los bendiga. Y con este video me despido porque la verdad no sé de aquí para allá cómo me pueda comunicar con ustedes. Muchas gracias y Dios me los guarde a todos. Y saludos a mi esposa Rosa Lasprilla, a mi tía Nelfi Lenis, a Sandra Lenis, a toda mi familia. Gracias a toda la gente del barrio La Esperanza. Dios me los bendiga. De corazón se los digo. Aquí va el guerrero, banana, rumbo para Bogotá. A encontrar la bendición del Papa para todo mi pueblo Florida Valle. Gracias. Dios me los bendiga. Y los dejo con esta imagen tan hermosa. Se llama Ibagué, la ciudad de la música. Bendito Dios. Aquí está tu pueblo, Florida Valle.